Pues este es nuestro primer panel, nuestra primera sesión del día. Y en esta primera sesión nos vamos a concentrar en, no evaluar, pero hasta cierto punto en buscar experiencias innovadoras, experiencias exitosas globales y de la región. La sesión está dividida en dos partes. La primera parte va a tener a dos ponentes excepcionales. Tenemos a Renu Karna, a la cual me gustaría invitarle al podio. Renu. Renu es la presidenta de la Unión Internacional para el Financiamiento de Vivienda. Seguido de Renu, María Teresa Morales nos va a dar un pantallazo de las condiciones y de las experiencias que hemos tenido en la región. María Teresa es la directora de operaciones para América Latina y el Caribe en Hábitat para la Humanidad. Bienvenida, María Teresa. Y en la segunda parte de esta sesión de hoy vamos a tener a tres hacedores de política que nos van a acompañar y nos van a compartir sus experiencias en sus respectivos países. Para empezar tenemos a Carlos Montes. Carlos, por favor. Carlos es el ministro de Vivienda y Urbanismo de Chile. Tenemos también a Alfredo Dos Santos. Alfredo es secretario de Vivienda del Ministerio de Desarrollo Regional de Brasil. Y además tenemos a César Paniagua Chacón, quien es ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú. Gracias. ¿Sabías que 120 millones de personas de América Latina y el Caribe aún residen en asentamientos informales? Cerca del 90% de la inversión pública en vivienda se destina a construcciones nuevas que solo resuelven una pequeña parte del problema de nuestra región. Es momento de repensar el presente y mirar hacia el futuro. Reimaginemos las formas de dar acceso y financiar viviendas dignas y asequibles con modelos de subsidios bien focalizados, prácticos y relevantes, que se adecúen a los cambios demográficos de nuestra región y que respondan a los efectos del cambio climático. ¿De qué manera podemos escalar la participación pública y privada para hacerle frente al déficit habitacional? ¿Cómo fortalecer las ciudades para que le hagan frente al cambio climático? ¿Qué otros instrumentos participativos pueden ayudarnos a reducir la brecha? Acompáñanos a explorar estas interrogantes para encontrar soluciones que nos ayuden a construir un mejor futuro. Muy bien, pues con eso damos paso a nuestra primera parte del panel y me gustaría invitar a Renu a que comparta con nosotros su experiencia global, buenas prácticas y buenas, digamos, experiencias inspiradoras que esperamos les sean de interés. Renu, the floor is yours. If you want to, you know, to do it from the bottom, please go ahead. You have the clicker also there. Yes, I'll just. This is on too, is it? You can sit or stand. Thank you. No, I would rather stand and this. I just do this. Lo hago así. Yeah. Sí, aquí. Ladies and gentlemen, good morning. Buenos días, caballeros. Gracias por la invitación. I stand here also, not only as the president, Tatiana, of the International Union of Housing Finance Society, more of what I do in my real life, which is Unidad de Financiamiento Housing Development para Finance Corporation, la vivienda, pero además también soy parte de la primera empresa que dio origen a... You saying something? Una innovación en las hipotecas, perdón, dijo usted in algo? No, en la India. Still play a very active role. Y desempeñamos un papel muy activo en este sector. And me han pedido que hable más acerca del sur de Asia. Lo bueno de estas conferencias es que uno se da cuenta de que uno no es el único que tiene problemas. El mundo entero tiene problemas, incluso Estados Unidos. Y eso es algo interesante. Durante 44 años hemos estado intentando imitar todo lo que hace Estados Unidos. Tienen las hipotecas,
problemas, el PIB era alto, no había problema de vivienda. Así es que es desafortunado que aún un país como Estados Unidos tiene problemas. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros, países en desarrollo? Si han sido épocas duras, como todos sabemos, economic forces, but really uneconomic, son fuerzas económicas y otras fuerzas también que nos han afectado y que nos han atrasado en nuestro progreso. El COVID, por ejemplo, alguien aquí se ponía la mascarilla, se la quitaba, ya uno no sabe ni qué es lo que debe hacer. ¿Qué es lo que ocurre con las personas que viven en las zonas de viviendas asequibles? Ahí puede haber 6, 8 personas que comparten una vivienda. Es difícil imaginarse cómo pudieron lidiar con eso en lo peor de la pandemia. También está la guerra en Ucrania y tantos problemas en todo el mundo. Y todo esto ha agregado más problemas, especialmente para la India. China, China también nos representó problemas porque obteníamos muchos materiales para la construcción, semiconductores de China y todo esto se detuvo. Entonces el impacto de la COVID ha afectado más a los más pobres. Se calcula que entre 2019 y 2021 el ingreso promedio en la parte de más baja, el 40% más bajo, descendió en un 40%, y para el 40% más alto solo se redujo en 0,5%, o sea que a ellos no los afectó mucho. Y durante la pandemia muchos han sido desahuciados, han perdido por su incapacidad de realizar sus pagos de su hipoteca. Varios gobiernos en todo el mundo han dictado medidas para intentar facilitar y brindar alivio a las personas. Entonces, hay herramientas que se pueden utilizar para el déficit de la vivienda. Y hemos estado hablando de esto esta mañana. Una mayor urbanización también está ejerciendo presión en las viviendas asequibles, especialmente. El 55% aproximadamente de la población del mundo reside en zonas urbanas. Y esta población para 2030 va a aumentar a 1,6 millones de personas. Y esto va a ser una pesadilla no solo para la vivienda, sino para infraestructura, para sanidad, electricidad y todos los demás servicios. Antes de hablar de la India, hablemos de lo que hemos visto en los últimos 10 años en el sur de Asia. Ha habido un compromiso muy fuerte por parte de todos los gobiernos, los tengo ahí, Bangladesh, Pakistán, Sri Lanka, de abordar estos déficits. Y estos países quieren cumplir con el compromiso de la ONU, los objetivos de desarrollo del milenio, además de los objetivos, el objetivo 11 de desarrollo sostenible. Para pronto vamos a poder tener acceso a vivienda asequible, pero esto ya no parece ser tan fácil de cumplir, especialmente con lo que hemos visto durante la COVID. Bangladesh ha profundizado su mercado de viviendas con una ley de instituciones financieras de 1993 que permitía las hipotecas en el sector privado. Y desde 2018, los empleados públicos pueden recibir créditos para obtener su vivienda a tasas subsidiadas. Pero esto era solo para los empleados del gobierno, no para los demás. Y se dijo además que las ONGs deberían intervenir más. Hay una que se llama Arban, fue una de las primeras ONGs en realizar un proyecto de éxito para viviendas de bajos ingresos. Fue un proyecto piloto pequeño y fue un proyecto para 42 viviendas. O sea que ellos brindan subvenciones y viviendas construidas por el gobierno, y se calcula que la demanda de vivienda en Pakistán tiene un déficit de 3 millones.
Estamos hablando ahora de Pakistán y hay tantas crisis, la crisis del suelo. Otros panelistas han mencionado muchos de los problemas que están afectando al sur de Asia también. Y en Pakistán el gobierno presentó una nueva política de viviendas nacionales en 2001. En 2018, Pakistán adoptó el programa de vivienda Naya, llamado Naya. La traducción es nuevo, es el nuevo programa de viviendas para Pakistán para agregar 5 millones de viviendas en 5 años. Y se hizo también mediante créditos a tasas asequibles. En Sri Lanka, el gobierno ha estado definiendo objetivos muy claramente y también presentó una nueva política de viviendas en 2014. Y esto es algo que ellos hicieron con la ayuda de municipios locales que eran muy activos en estos proyectos de vivienda. Sri Lanka es uno de los pocos países de nuestra parte del mundo que han logrado cumplir algunos de los NDGs. Y vemos que las desigualdades son enormes, llevan migrantes a las ciudades además, y la población ha crecido de 1 millón a 20 millones en Dhaka, y el 84% de este crecimiento es de migrantes. Bangladesh tiene... ha sido renuente en cuanto a ciertos programas, pero ha pedido a los urbanistas de los desarrolladores que trabajen. Y esto, sin embargo, es muy bueno para la población de ingresos medios, pero no los de ingresos bajos. La iniciativa privada para los más pobres realmente da como resultado solo un aumento en los precios de los terrenos. Y en Dhaka, muy poco, solo el 30% es propietario, el resto vive en casas alquiladas. En Pakistán, el mercado se está desarrollando, como ya he dicho, y solo tenemos 0,23, es la tasa para las hipotecas. Y tenemos nosotros también ciertas iniciativas y vemos que la tasa ha subido al 11%, solo para comparar. En Bangladesh les va mejor, tienen un 3%, pero les queda mucho camino por recorrer. Sri Lanka tiene una dificultad en cuanto a la asequibilidad, solo el 20%, una cifra muy bajo, de los propietarios tienen empleo regular y esto les restringe en cuanto a su acceso a crédito. Pasando a la India ahora. Se me olvidó cambiar esto, perdón. Hay un déficit habitacional enorme en la India. Se calcula que es de 29 millones de unidades. El profesor de Harvard hablaba del déficit en Estados Unidos, pero en la India es de 29 millones. Y por supuesto, esto va en aumento. El 34% de nuestra población vive en ciudades y para el 2030 el 40% de la población va a vivir en zonas urbanas. Entonces, el gobierno ha intentado ayudar con este déficit y creo que el primer programa para este propósito se llama Pradhanmantri Mavash, que es el programa del primer ministro para la vivienda, es la traducción. Algo con lo que se logró el éxito en este programa es algo que se llama un subsidio vinculado al crédito. Si uno no era propietario de una vivienda y si era de cierto nivel de ingresos, iba a adquirir una vivienda pequeña de 60 metros, no más, podía recibir un subsidio de 200 mil rupias. Por favor, no lo conviertan a dólares porque les va a parecer ridículo. Pero para el mercado en la India es algo importante y ese es un subsidio que ellos reciben
de antemano. Entonces, lo que sea el precio de la vivienda, y por supuesto tienen que obtener un crédito. La India es un país tan grande que esto se hizo mediante instituciones de crédito, los bancos. Entonces, si uno obtenía un préstamo, recibía estos fondos además en ese momento. Entonces, los plazos que ellos tenían que pagar para su hipoteca se redujeron. Y esto funcionó muy bien. Fue la primera vez que se hizo algo así, y lamentablemente, como era un subsidio y siempre hay un límite en este sentido, este año ya no se está haciendo. Y pues muchos están solicitando, hay un clamor por algo, un programa así. Y de mi empresa hemos financiado 420 mil personas mediante un sistema así, y esto es mucho más alto que lo que se dio a través del Banco Central. Y esto realmente es eficaz. Y los gobiernos tienen los fondos durante un periodo breve, con cierto límite temporal, funciona, porque los primeros que pueden compran esa vivienda, de lo contrario están esperando ahí a que bajen las tasas. Lo segundo que se hizo, como otros países, la vivienda pública, perdón, ya me estoy quedando sin tiempo. Los urbanistas obtienen ciertos beneficios y a ciertos proyectos se les da el estatus de infraestructura, es decir, que los beneficios económicos que ellos obtienen en estos proyectos pueden tener una deducción del 100%, y esto fue algo bastante interesante. El gobierno renunció a esos, a cobrar esos impuestos. Otro instrumento es la digitalización, y eso ha funcionado muy bien en la India. La India, teníamos muy pocas personas con cuentas bancarias. El primer ministro empezó una campaña para bancarizar a las personas y luego ya contaban con una identificación. En Estados Unidos todos tienen un número de identificación. Nosotros, con nuestra enorme población, no lo teníamos. Así es que este fue un programa de mucho éxito. Ahora prácticamente todos tienen ese número de identificación. Entonces estaba esa identificación, la cuenta bancaria, y luego los teléfonos móviles. La telefonía ha cambiado la manera en que las personas se toman créditos. Tenemos ahora una interfaz de pago integrada también. La manera de verificar el historial de las personas, también esto se puede hacer ahora para asegurarse de que la persona es quien dice ser. Ahora los documentos también se pueden mantener seguros, a salvo. Todos estos elementos se han combinado y nos han dado cierto impulso. Y creo que este fue el elemento de cambio más grande, el catalizador más grande, por lo menos darles a las personas acceso a estos servicios financieros. Este es el Jam Trinity, el programa del que hablé. También hablamos de otros temas. Y el gobierno además instauró medidas para la liquidez. Para las instituciones financieras en la vivienda se tuvieron tasas muy bajas dirigidas solo al sector de asequibilidad. Hubo una moratoria durante la pandemia. Si uno tenía un préstamo y no estaba haciendo sus pagos durante 6 meses, estaba bien, los bancos no tenían que tratar estas sumas como sumas impagas o como sumas en mora. Y esos 6 meses durante el periodo de la COVID ayudó a las personas a ponerse de pie nuevamente y a poder fortalecer sus negocios nuevamente. La reestructuración fue otro elemento. La industria de el sector hotelero y otros, por supuesto, se vieron devastados. Entonces hubo una reestructuración que se realizó en este sentido y una reducción de los pagos de este sector también.
Esta es mi empresa, fundada en 1977 con el Banco Mundial. Hemos financiado unos 10 millones de créditos para vivienda y el 70% de los fondos desembolsados son para entidades de propiedad de mujeres. Esto alegrará a las mujeres en el público. Y fuimos una de las primeras empresas en empezar a participar en el microfinanciamiento para la adquisición de viviendas, o sea, microfinanciación para la vivienda. Esta parte la voy a emitir, fue nuestra respuesta digital a la pandemia. No sé qué habría pasado con nuestra empresa si no hubiéramos tenido todo esto. Aproximadamente 65 hipotecas mensuales es lo que ofrecemos y sería imposible de otra manera. Nosotros operamos en 2,500 ubicaciones y lo podemos hacer solo porque pudimos utilizar la tecnología y la digitalización. La India tiene 21 idiomas oficiales aproximadamente. Yo no entiendo el idioma que se habla en el sur de la India, por ejemplo. Entonces tenemos nuestras plataformas en 7 idiomas y hablo de esto porque quiero decir que la tecnología está cobrando tanta importancia para nosotros. Se han sugerido ciertas reformas, pero en todo caso, una reforma que siempre vale la pena es la digitalización de los registros de propiedad de inmuebles, en particular para el caso de propiedades ancestrales. En la India ocurre que el abuelo era dueño y uno va a solicitar un crédito, pero no tiene un documento que demuestre que tiene esa propiedad heredada de un abuelo. Entonces, la digitalización de esos catastros, esos registros de propiedad de tierra, también la promoción de la vivienda de alquiler es una reforma importante en la India. A veces la gente llega y se muda a un lugar. En Mumbai tenemos 100,000 viviendas que están cerradas con llave, pero los dueños no las quieren alquilar, no las quieren ofrecer en alquiler. Y esto es un problema. También el medio ambiente, el aspecto de medio ambiente, de sostenibilidad, etcétera. Tenemos que ver la tecnología que se está utilizando para la construcción, que sea amigable al medio ambiente, asegurarnos de que las mujeres y las niñas sean protegidas. No sé en los países de ustedes, pero en los países en desarrollo es muy necesario proteger a las mujeres y a las niñas. Y hemos financiado Banco de Desarrollo Asiático, unos 18 millones de dólares se han desembolsado para quienes se construyen con arreglo a estas normas. Y a veces no queremos hablar de la tecnología, pero la tecnología en cuanto a la construcción, cómo hacerlo rápidamente, es importante. A veces tardamos 2-3 años en la construcción de una vivienda. Por eso necesitamos tecnologías que nos ayuden a acelerar el ritmo de lo que hacemos. Y tengo aquí a mi colega del programa de hipotecas, que puede decirles también que los seguros son tan importantes en cuanto a los pagos de las hipotecas, y el colega aquí que hablaba también de las inundaciones. Los pobres no tienen esos seguros y es algo que hay que resolver también para que todos logremos ese sueño que tenemos de lograr viviendas para todos. Tenemos que tener en cuenta todos estos elementos. Muchas gracias. Muchas gracias, Renu. Les voy a pedir que no hagan sus preguntas todavía porque tenemos una ponencia más y luego vamos a pasar a las preguntas después de esta presentación de María Teresa. Adelante. Está trabajando. ¿Funciona? Bueno, buenos días a todos. Tengo que confesar que me siento como extraña.
no sé ustedes, pero después de la pandemia, este es el primer foro presencial en que participo y me siento como que estoy en una película, sinceramente. Así que creo que va a ser interesante este nuevo experimento. Pero bueno, el día de hoy me ha tocado presentarles un resumen de la problemática que ya de hecho algunos de los panelistas o las personas que han participado anteriormente, principalmente los representantes del BID, han conversado. Pero les voy a hacer un resumen breve y junto a ese resumen vamos a hablar sobre algunas causas raíz de esta problemática y tratar de ver esto con unos lentes diferentes, porque parte de la innovación es el diagnóstico con lentes diferentes. La innovación no son solo las soluciones tecnológicas o las respuestas de financiamiento, sino también la forma en que diagnosticamos el problema. Entonces, vamos a ver. La problemática, rápidamente, ya estos indicadores los vimos. Sabemos que el 45% de los hogares de Latinoamérica tienen algún tipo de déficit. Que el 82% de la población vive en ciudades, no es nuevo. 120 millones de personas viven en asentamientos informales. Pero 94% de las personas que viven en las ciudades tiene alguna carencia de vivienda. Y cuando hablamos de carencia, hemos hablado de muchas. Acceso a agua y saneamiento, energía, materiales deficientes, tenemos problemas de tenencia segura, hacinamiento, etc. Y resulta que nuestra respuesta, bueno, 90% de la inversión a esta problemática la dirigimos a vivienda completa. Esto no parece muy congruente. Este gráfico, cuando estaba analizando este gráfico y después de la ponencia del colega de Harvard, dije, Dios mío, qué maravilla los indicadores que pueden tener los Estados Unidos, Dios santo. Para hacer este gráfico tuvimos que recurrir a varias personas porque no tenemos indicadores en la región. Eso es uno de los grandes problemas que tenemos en la región. Pero este gráfico lo que nos dice, aquí estamos confirmando, es que la mayoría del déficit en la región es cualitativo. Esas barritas rojas que ustedes ven ahí es el déficit cualitativo en los diferentes países, a excepción de Trinidad, que es el único país en la región que sobresale con un déficit cuantitativo. Pero veamos algunas causas raíz. Hemos hablado que la alta desigualdad de la tierra es una de las grandes causas raíz de la problemática en la región y los países que tienen mayor desigualdad de la tierra tienen altos déficits de vivienda. El otro, la desigualdad de género. Lo mismo, los países de mayor segregación en género tienen mayores déficits de vivienda. La pobreza, pues también los índices de pobreza realmente impactan el déficit, así como el contexto político. Pero este análisis de causa raíz, que hay muchas más, son importantes, no solo para conocerlas, sino que nos ayudan a diseñar las potenciales soluciones. Y ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero además de causa raíz, como nos gusta tener de todo en esta región, tenemos tensiones que amplifican el déficit. Y entonces tenemos la tensión, bueno, globalmente el COVID, que no es para nadie una sorpresa, amplificó el déficit en Latinoamérica, en todas las regiones del mundo. Tenemos la crisis climática, que ya más que cambio climático es una crisis, la migración, la urbanización y la corrupción. En cuanto a crisis climática, es importante resaltar, y me gustó mucho la ponencia del representante del BID en el tema, es que la crisis climática amplifica o es una tensión que amplifica el déficit, pero también podría generar oportunidades. Y es importante tomar en cuenta. Recordemos que en nuestra región tenemos dos zonas de alto impacto de la crisis climática. Una es el Caribe, todas las islas del Caribe constantemente, y estamos viviendo, acaba de pasar un huracán que afectó muchísimo República Dominicana y Puerto Rico, y esto pasa todos los años. Pero tenemos otro territorio que es afectado constantemente y es el llamado territorio corredor seco que va desde Chiapas, México hasta Guanacaste, Costa Rica. Este territorio alberga 20 millones de personas y está constantemente afectado por grandes lluvias en algunos momentos o sequías extremas,
¿Qué significa eso? Que más de 10 millones de pequeños agricultores en ese territorio pierden cultivos constantemente y pierden sus viviendas y pierden el acceso a agua y saneamiento, y los gobiernos tienen que volver a invertir en esos territorios. El tomar en cuenta esa crisis climática y lo que afecta en cada país la crisis climática nos puede ayudar muchísimo en el diseño de las políticas y en las soluciones. Pero algo que quería agregar aquí, y es que además de la problemática, es qué tipo de oferta podemos llevar, es que volvamos un poco la mirada a la población meta, porque siempre hablamos de la población meta como un gran segmento homogéneo que tiene las mismas necesidades. Y resulta que no. O sea, la base de la pirámide en Latinoamérica representa más del 50% de la población de la región. Y es una población que tiene ingresos menores del $9 al día. Pero no es homogéneo. Hay una parte de esa base de la pirámide que puede pagar un microcrédito o hasta una hipoteca pequeña. Llamémosla microhipoteca. Pero hay otra parte que no puede pagarla, pero está dispuesta a ser bancarizada. La población de la pirámide representa 70% de las viviendas, del déficit de viviendas en la región. Construyen de manera progresiva, ya lo hacen, sin ayuda técnica, sin ayuda financiera, eso pasa todos los días. Estando nosotros aquí, hay un montón de personas construyendo progresivamente. Menos del 50% tiene un título de propiedad, pero la ventaja, o tal vez una gran oportunidad, porque en cada problema podemos encontrar una gran oportunidad, ya esa población invierte todos los días y se estima que invierten aproximadamente 56 mil millones de dólares al año en mejorar la vivienda. Claro que lo invierten mal porque no tienen ningún apoyo técnico ni financiero. Y la capacidad de mejora de estas familias la vamos a ver todos los días en los nuevos vecindarios que vemos en nuestros países y en el crecimiento de asentamientos informales. ¿Cómo podemos diseñar? Y uno de los desafíos grandes que creo que vamos a conversar durante este foro es cómo podemos diseñar mejores productos a esa población que ya tiene una cara y ya tiene capacidades, preferencias y necesidades. Porque generalmente nos hemos concentrado en una de las tres, que son las necesidades. Pero nunca hemos tomado o se nos olvida tomar las preferencias y las capacidades que ya tiene. Perdón, aquí estoy también yo tratando, me falta de experiencia. Ahora bien, esto, la problemática y este perfil de población meta nos lleva a varios desafíos. ¿Cuáles son esos? Los primeros son programas de subsidios, programas de subsidios más enfocados a esta población que tiene cara y que tiene capacidades y preferencias. Los subsidios, como cualquier producto, es importante diseñarlo de acuerdo a la población meta que queremos atender. Programas de subsidios no solo para la vivienda completa, pero más bien enfocados a programas de mejoramiento que vayan acompañados con mejoramientos de barrios, porque no podemos hacer programas de mejoramiento sin mejoramiento de barrios, porque estamos dejando a gran parte de la población de la base de la pirámide fuera. Lo otro es el tema de innovación. Sí, el tema de innovación en soluciones habitacionales, en materiales de construcción, en servicios de acompañamiento, pero también en instrumentos que faciliten ese acercamiento entre la oferta de productos y servicios y esa demanda. Necesitamos más innovación en productos bancarios que impliquen más inclusión, y esa innovación implica o podría implicar cambios de reglas de juego. Todavía tenemos scoring crediticios que excluyen a la población de la base de la pirámide. Ni siquiera entran en el score. Eso es parte de la innovación. Indicadores y plataformas de intercambio de conocimiento es muy importante, así como impulsar nuevas soluciones que vayan más allá de la tenencia. Alquiler, estamos hablando vivienda comunal, etc. Ahora voy a pasar algunos de esos ejemplos, porque las buenas noticias es que estos desafíos, si bien es cierto, los tenemos, ya hay algunas respuestas en la región y hay algunos modelos. Este es uno de los modelos, eso es un ejemplo de un subsidio de crédito a vivienda enfocado a mujer, subsidio crédito. Está el modelo de El Salvador, Casa Mujer y Crece Mujer en Costa Rica.
Son modelos de financiamiento donde se le da a la mujer un crédito con bajas tasas de interés y en algunos casos sin prima. Este es un modelo innovador. Uruguay se ha caracterizado por diseñar modelos innovadores en el tema de subsidio y crédito, no solo a mejoramientos de vivienda, sino al tema del alquiler. Tienen subsidios al alquiler, subsidios a la prima. Este es un modelo de préstamo con perspectiva de género para hogares monoparentales. Otro gran ejemplo. Esto es un programa privado, subsidio privado, se llama 100.000 pisos para jugar. Es una propuesta elaborada en conjunto con Hábitat para la Humanidad y la Federación de Cementeros Internacional en la región. Este programa está enfocado a mujeres en extrema pobreza y la idea es disminuir el déficit de pisos de la región, que es más de 10 millones, para contarles un poquillo, disminuir el déficit de pisos en la región a través de este programa con participación directa del sector privado. La idea es que al principio se nos enfocamos en mujeres en extrema pobreza y que el piso sea una forma no solo de iniciar el proceso de vivienda progresiva, sino de bancarizar, porque nadie le va a dar un crédito a una persona que tiene un piso de tierra. Modelos de subsidio de mejoramiento de vivienda y barrios. Aquí hay dos ejemplos muy interesantes, que es el de Colombia y Chile, Casa Digna, que es un modelo de mejoramiento de vivienda, Casa Digna y Chile Apoya Tu Comuna. Son modelos de mejoramiento de vivienda acompañados con mejoramiento de barrio. Eso es clave. Y eso sí puede bajar los índices de pobreza. Ahora hablemos de algunas innovaciones. Tengo muy poco tiempo, pero esta es una innovación interesante que les quería compartir en tema de innovación tecnológica. Esta se llama Resina 8. Es una resina que se le adiciona al concreto, a cualquier producto de concreto, se puede llevar en forma masiva. De hecho, se comercializa a todos los segmentos de la población, no solo la población de la base de la pirámide, porque en realidad la tecnología es para todos. Esto es un ejemplo de una urbanización en Costa Rica, un conjunto residencial Valle Azul, donde se hicieron 102 habitaciones, 102 unidades habitacionales y se procesaron o se reciclaron 90 toneladas de plástico trágico. Es el plástico que viene de los mares y ríos que no se recicla. Esta tecnología puede ser utilizada en carreteras, en repellos, en lo que ustedes quieran y es una tecnología que no tiene un alto impacto en costo efectiva. Esto es otra innovación en agua y saneamiento, es un ejemplo de Perú, captación de agua lluvia. Esto lo tenemos que hacer más, por favor, en los lugares donde tenemos tanta lluvia, ¿cómo no usamos la lluvia, no? Este es un súper ejemplo de cómo podemos, a través de captación de agua lluvia, llevarlo a zonas rurales más alejadas. Además de estos ejemplos de tecnología, voy a pasar rápidamente en dos ejemplos de aplicativos móviles, que lo mencionamos por ahí. Es importantísimo, el BitLab mencionó el tema de aplicativos móviles, definitivamente podemos llegar a una gran escala en esto. Este es un aplicativo móvil desarrollado en México por el Instituto de Cemento Mexicano, donde capacita a maestros de obras, que es parte del problema, la calidad de la mano de obra. Pero además es un aplicativo donde las familias pueden ser guiadas en su proceso de autoconstrucción. Pasó el piloto y ya en este momento todos esos videos de capacitación están en la base en la página web de la SEDATU en México, lo cual puede significar que tenga un gran impacto a futuro. Este es un ejemplo rápido de una iniciativa de una ONG con otras organizaciones donde crearon el fondo Microbio, un fondo de 10 millones de dólares para desarrollar programas de microfinanzas para vivienda en todo el mundo. Latinoamérica en realidad ocupa un 40% de ese fondo. Este fondo está dedicado a darles préstamos a instituciones de microfinanzas que quieren desarrollar programas tanto de crédito para mejoramientos como acceso de agua, energía, etc. Este pequeño fondo, bueno, es un fondo demostrativo de 100 millones de dólares a nivel global, pues no es mucho, pero puede generar gran impacto. Con este fondo ya se apalancó el fondo de 100 millones a 1.000 millones de dólares. ¿Eso qué significa? Que las instituciones de microfinanzas, gracias a accesar a este fondo y diseñar un producto adecuado para su población, lograron captar fondeo de otras fuentes.
Y por último, tengo este, este es un ejemplo de Perú, se llama Guardián Constructor, que es una un app donde se une la oferta y la demanda. Esto facilita que la población de la fase de la pirámide pueda tener acceso a diferentes soluciones de vivienda. Y bueno, termino con, esto es un ejemplo de una plataforma regional, UHPH, es una plataforma de intercambio de conocimiento donde diferentes actores, y entre ellos está el BID, también es parte de esta plataforma, donde a través de ella podemos intercambiar conocimientos, experiencias, hacer mesas redondas, donde podemos poner ponencias sobre problemas y discutir sobre ellas. Así que con esto termino, hay muchísimos ejemplos, no hay tiempo para todos, pero estos son pequeños ejemplos que demuestran que esos desafíos ya están teniendo respuestas y podemos aprender los unos de los otros. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti, María. Tenemos tiempo para una o dos preguntas. No sé si alguien quiere aprovechar que tenemos a Renu y a María con nosotros hoy. Bonjour. J'ai juste besoin de savoir quels sont les taux pratiqués pour le microcrédit pour l'habitat. Et la question, c'est pour qui délai pour Maria. Habitat, pardon. La ministra Oriol nos ha preguntado, le gustaría saber cuáles son las tasas que se necesitan para que se están aplicando al fondo que has descrito al final, María. Bueno, el fondo Microbill es un fondo privado, si bien es cierto comercial. Las tasas que se aplican depende del riesgo, en realidad depende mucho del riesgo país. Así que son diferentes tasas de acuerdo a los clientes y dónde están ubicados esos clientes. Entonces, Microbill ha estado en diferentes países de Latinoamérica y la tasa se define mucho por el riesgo que tiene, pero generalmente van de, yo diría que no pasa del 7%, 7.5%, pero eso es para instituciones de microfinanzas. Las instituciones de microfinanzas diseñan un producto, que el fondo Microbill de hecho tenía fondos no revolventes, para diseñar un producto de acuerdo a esas características de la población de la base de la pirámide. Muchas gracias, ministra Oriol, por la pregunta. Gracias, María. No sé si alguien tenga más preguntas. Si no, vamos. Paloma. Gracias. Thank you. My question is for Renu. Gracias. Mi pregunta es para Renu. María Teresa mentioned. Como le mencionó María Teresa, estos programas del déficit habitacional dirigidos a la parte inferior de la pirámide se concentran en la población, y si entendí correctamente de su presentación, usted mencionó un programa que está dirigido a la población de asentamientos informales. ¿Puedes hablarnos un poco más de cómo funciona eso? I think the first most important point that was required was to get an identification. Yo creo que el elemento más importante era la adquisición de una identificación. Y aquí hubo un proceso muy largo, lograr que cada individuo del país obtuviera su credencial de identificación. Eso inició la situación y posteriormente fue seguido por la bancarización, porque ¿cómo se transfiere el dinero? Porque había intermediarios que se quedaban con los subsidios. Así que esa fue la segunda etapa. Y lo más importante es que en la India, la telefonía móvil le sustituyó a los sistemas tradicionales de telefonía. Y los móviles se pueden obtener a un precio muy barato, 2,000 rupias o menos.
y todos estos elementos convergieron. Primeramente se creaba la identificación del individuo, se bancarizaban para poder hacer las transferencias de efectivo y se utilizaban la telefonía móvil. Ahora, todo esto funciona perfectamente bien hasta cierto nivel, pero más allá de eso, cierto nivel, pues, donde tenemos a personas que no cuentan con suficiente dinero para comer ni siquiera dos o tres veces al día. Y queda claro que el gobierno tiene que intervenir. Necesitamos servicios y programas para vivienda de interés social y tenemos que atraer más interés del sector de urbanización. En la India, el terreno es muy costoso. Así que tenemos un programa enorme donde los urbanizadores son autorizados para desarrollar estos asentamientos existentes. Se les da a las personas que ocupan un terreno la capacidad de quedarse con el terreno y tal vez expandir esa propiedad. Y esto ha funcionado muy bien, pero India es un país tan grande, lo que funciona en una ciudad como Mumbai no funciona en otras partes del país. Quisiera dirigir mi pregunta a Renu. Habló usted del programa de créditos del primer ministro y evidentemente ha funcionado en forma muy efectiva. ¿Podría hablar usted de lo que podría suceder si un programa de este tipo se frenara por completo? Veo que en muchos de estos programas los factores impulsores son limitados. Y creo yo que en un programa de este tipo es claro que la eficacia tiene que ser un componente fundamental, pero en muchos casos no se acata en la forma de vida. Bueno, las cifras son asombrosas porque esto se arraigó muy bien. Y creo que uno de los errores, y no lo podría decir en la India, pero aquí sí, pues se cubrieron ciertos componentes del sector de ingreso medio. Ellos tienen acceso a distintos programas crediticios y hubo mucho apoyo por parte del primer ministro y sigue siendo muy gran partidario de estos programas, es apasionado del programa, pero creo que los subsidios son algo que aún no están donde deben estar. Tenemos creo que 400,000 personas que aún caen por debajo del límite requerido. Y al examinar las cifras necesarias para cubrir eso, pues era una cifra enorme. Pero creo que esto realmente funcionó también porque hubo un plazo. Todo el mundo estaba apurado para realizar el proceso. Se extendió de marzo de 2019 al 2020 y a fin de cuentas al 2022 y esperamos que lo vuelvan a restituir para otros niveles de ingresos. Pero fue el primer ministro quien promulgó la idea y la apoyó. Es una pregunta más. Creo que esta va a tener que ser la última, pero le pasamos ahora mismo el micrófono. No, aquí. Muchas gracias. Para María Teresa, ¿cuál ha sido el nivel de análisis para la elegibilidad y cuáles son los criterios para el fondo que usted comentaba? Sí, ¿qué nivel de educación financiera, qué nivel de inclusión financiera tiene? Si existiría alguna capacitación preliminar como para poder escoger que los sujetos de crédito sean obviamente revisados, identificados para el desembolso y el nivel de morosidad. Bueno, este fondo, como es un fondo segundo piso, ¿verdad? Es un fondo que presta instituciones de microfinanzas y va acompañado de asistencia técnica. En ese proceso de asistencia técnica se diseñaba un producto de microfinanzas para vivienda, tomando en cuenta las 8 P's del producto. Por eso yo hablaba mucho que cualquier producto, tanto de subsidio como de crédito, es importante diseñarlo, porque hay que tomar en cuenta las capacidades de la población meta. Ahí se identificaba exactamente todo eso. ¿Cuál es el precio adecuado? ¿Cuál es el tipo de población meta? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué tipo de requisitos deberíamos de incluir en ese proceso? ¿Cómo entrenar los,
los oficiales de crédito para darle seguimiento a ese crédito y para colocarlo, porque a veces hay canibalización dentro de las instituciones de microfinanzas. ¿Cuáles son las estrategias de posicionamiento, etcétera? Entonces, hacía un programa de diseño de producto donde se hacía un análisis, un sondeo de mercado con la población objetivo, se diseñaba el programa, se validaba, se piloteaba y se lanzaba. En general, tuvimos éxitos en casi todos los países. Algunos países, por regulación, tuvimos que detenerlo. O sea, hubo, por ejemplo, hay algunos países que a veces ponen límites a la tasa de interés, y sabemos que cuando se ponen límites muy bajos a la tasa de interés, el producto no es rentable. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Este producto se diseñaba tomando las características de la demanda, pero también los requerimientos de la oferta de las instituciones de microfinanzas tenían que tener un margen de utilidad. Entonces, sí se hacía ese acompañamiento, y en algunos casos se diseñaron programas de capacitación a los oficiales de crédito, pero también se diseñaron de capacitación para el cliente objetivo en temas de educación financiera. De hecho, se diseñó una plataforma. Hay una plataforma que se diseñó junto con este programa, por lo menos en Latinoamérica, para programas de educación financiera. Sé que ha generado muchísimo interés. Vi algunas manos más. Si no les importa, durante la comida podemos acercarnos a María y a Renu y hacerles preguntas adicionales. Ahora me gustaría pasar a nuestros hacedores de política, a los expertos que en el día a día tienen que realmente no solamente diseñar, pero también implementar y evaluar los diferentes programas de vivienda social. Y tengo una serie de preguntas. Me gustaría empezar con el ministro Montes, un poco para saber, ministro, Chile ha sido un líder en el diseño y en la implementación de programas de subsidio de vivienda social. Y le quería preguntar, desde su perspectiva, ¿cuáles creen que han sido los mayores éxitos y los desafíos que aún tenemos pendientes en este área? Se escucha, ¿no? ¿Poco? Creo que la traducción no lee, lo siento. Hablaba en castellano. Bueno, muchas gracias por la invitación en primer lugar y por el micrófono. Yo creo que todo esto requiere una respuesta mucho más amplia, pero sintetizando, a mi juicio es fundamental asumir que hay una nueva realidad mundial y nacional. Hay una nueva realidad. O sea, pensar que venir caminando, seguir caminando como si no hubiera esta realidad financiera, social, en fin, estaríamos con bastante problemas respecto a la realidad. En segundo lugar, yo quiero decir, en Chile, yo creo que el mayor éxito que hemos tenido en este marco es, en primer lugar, asumir que hay un problema muy serio. Asumir que hay un problema muy serio con la vivienda. Y es un tema político, esencialmente político. Se asume que la vivienda es un problema integral, es un problema global que está afectando la calidad de nuestra sociedad de manera muy profunda. Y reconocer también el daño que esto produce a las familias que no tienen vivienda. O sea, las condiciones de vida son inhumanas y que no se corresponden, en el caso chileno, con tener un ingreso per cápita de $25,000 aproximadamente. Creo que en lo político, además de reconocer, es muy importante el tema de decir, este es un tema que puede provocar serios problemas de cohesión social, que ya está provocando desarticulaciones fuertes. Nosotros tuvimos un fuerte estallido hace unos años y podríamos tener un nuevo estallido, porque la situación es alarmante para muchas familias. Además de esto, nuestro desafío político es que sea entendido como algo de todos. Esto no es un problema del gobierno, no es un problema del Ministerio de la Vivienda, es de todo el Estado, de toda la sociedad, porque es un problema de ese carácter, un problema nacional y global. Y eso recientemente se ha ido instalando así. Y también tener conciencia de que aquí los tiempos no son indefinidos. O sea, los tiempos no son cualquiera tiempo. O sea, necesitamos por lo menos marcar un hito fuerte en términos de asumir de que hay que disminuir el déficit, no sigue creciendo, y en segundo lugar, que se reconstruye el camino institucional para acceder a la vivienda con apoyo público y sin apoyo público. Yo diría que esto es lo más, lo más
no sé, el mayor éxito, si usted me lo quiere, es de carácter político. En segundo lugar, en términos de desafíos, me gustaría explicarlo después más ampliamente, pero el desafío, como ya decía, es revertir el crecimiento. Somos capaces de que esto no siga creciendo, el déficit, ¿bien? Y a su vez mostrando un camino. Y cuando hablamos del déficit, estamos en primer lugar cualitativo. O sea, ser claro, en primer lugar el déficit cualitativo. El concepto cuantitativo es el primer desafío y también ayudar en algunos aspectos al déficit cualitativo. Pero sin casa, lo decía acá hace un rato la persona que intervino por el... ¿cómo se llama? Chris. Le decía, si no producimos más vivienda, estamos fregados. O sea, aquí no es posible avanzar si no se producen más viviendas. O sea, aquí hay un desafío para todo, para arriendo, para cualquier cosa. Eso es lo primero, y junto con eso, y mostrando un camino de avance. Pero eso es más el corto plazo. Pero además hay que diferenciar el corto plazo de un plazo mayor, ¿eh? Nosotros aquí estamos siendo bien pragmáticos. No podemos pretender un nuevo modelo completo porque no tenemos tiempo. Y tenemos que provocar una cierta mixtura entre lo que hay hoy día en marcha con lo que queremos construir para adelante e ir construyendo soluciones. Nosotros solo en un decreto global nos demoramos 3 años. No tenemos tiempo para un gobierno de 4. O sea, no es viable. Tenemos que combinar las cosas. Decreto, porque en Chile la política de vivienda no la hace el Parlamento, la hace fundamentalmente el Estado a través de decreto. Esto es una cosa rara, pero así es. Y además de esto, nosotros necesitamos, en esta perspectiva más allá del corto plazo, ligar esto a cómo se construye barrio, ciudad, cómo se supera la segregación, los grandes problemas de fondo, que son muy largos. Esto viene, algunos desde que llegaron los españoles por acá, algunos vienen desde los españoles, esos otros españoles, por si acaso hay alguno aquí. Bueno, entonces necesitamos tener un nuevo debate. Hablábamos hace un rato con... nosotros necesitamos que nos ayuden desde acá, instituciones como esta, a abrir un nuevo debate sobre la ciudad. En este caso, para nosotros el problema no ha sido recursos, ha sido más de estrategia, de enfoque, que de recursos. Entonces el problema es que aquí, en el caso chileno, sabemos mucho menos que los colombianos, mucho menos que los brasileños, mucho menos que los argentinos sobre el tema de la ciudad, y tenemos mucho diálogo con ellos porque tienen otra historia, otra realidad, otra cultura respecto a esto que nosotros no tenemos. En fin, yo diría, en el plazo corto una cosa, en el plazo un poco más largo, necesitamos modificar nuestra matriz más global de cómo construir barrio y ciudad. Eso es lo que yo le diría. Muy política mi respuesta, pero yo he sido político todos estos años, entonces no. No, muchísimas gracias, ministro Montes. Y una reflexión, digamos, muy en línea también con otros ponentes, como Juan Pablo, que esta mañana nos hablaba de la idea. La política de vivienda sin política de ciudad tiene también grandes deficiencias. Muchas gracias. Con eso, entonces, visto que mencionaba a Brasil como un ejemplo, le voy a pasar la palabra al secretario dos Santos. Y ahí quería preguntarle, secretario, ustedes han trabajado mucho, y quizás en relación también al tema de ciudad, el programa de mejoramiento, de vivienda, de mejoramiento en ciudad, y lo han hecho de una forma particularmente integral. Miraron la normativa, la instrumentación, el apoyo técnico, y me gustaría mucho que le contase a la audiencia cómo lo han hecho y cuáles han sido los éxitos de nuevo y desafíos que creen que tienen enfrente suya. Buen día a todos. Obrigado pelo convite, Tatiana. Gostaria de iniciar dizendo que concordo inteiramente com o ministro quando diz que é uma decisão política. Bueno, quisiera plenamente com isso. Iniciar digo dizendo que estou completamente de acordo com o que dijo o ministro, que isto é uma decisão plenamente política. Asimismo, quiero decir que comparto la misma opinión cuando hablamos de la importancia de lo político, de lo democrático. Para nosotros, el caso tardó 3 años en poder cambiar la normatividad sobre el uso de suelos y ahora estamos encarando otros desafíos y dificultades. Primeramente, quería compartir algo de información para que las personas entendieran el contexto brasileño. En 1962 teníamos 52 millones de habitantes, 37 millones vivían en las ciudades grandes. En 2019
pasamos a 213 millones de personas y 87% de esa población vivían en zonas urbanas y no había manera de poder lograr un seguimiento cualificado de una estructura en una ciudad que puede darle frente a la masificación con cambios tan contundentes en un periodo de tiempo tan abreviado. Tenemos ahora el contexto cualitativo, cuantitativo en nuestras políticas, pero hablando cuantitativamente, empezamos con 74 millones de unidades de vivienda. De esas, 12.8 millones de ellas se han calificado como deficientes. Para poder calificar como tal, podríamos decir que no cuentan con un baño exclusivo, que el techo no se construyó con los materiales adecuados y que tiene dos personas ocupando el espacio que se considera un cuarto. Así que esto se califica como un área inadecuada. En 2020, cambiamos nuestra política pública para tratar de expandir y darle frente a las necesidades de esos tipos de vivienda, porque a diferencia de Chile, en Brasil se logró esto con algo de éxito y el enfoque nuestro fue de carácter cuantitativo y posteriormente quisimos expandir el aspecto cualitativo. En breve, el programa que estamos implementando en la actualidad en nuestra asociación con el BID. Y para eso nos enfrentamos algunos obstáculos. Primero, ampliar la cantidad de agentes financieros que se interesan a operar ese programa. El Brasil es un país muy grande, muy desigual, con realidades regionales completamente diferentes, no tanto cuanto a India, mas muy diferente. Nós temos uma quantidade de informalidade também muito grande e muito desigual dentro do país. Quando nós vamos para a região nordeste e norte do país, a informalidade representa quase 50% de todo o mercado. Então, isso é um grande desafio. E em programas pretéritos, alguns problemas que nós tivemos foi o desvio de função na utilização dos recursos. E uma das formas que nós estamos buscando reduzir isso é a obrigatoriedade de assistência técnica nesse novo programa. Com isso, nós qualificamos a melhoria, reduzimos o desperdício, qualificamos a utilização do recurso e como consequência ainda, provavelmente, geraremos um novo mercado para engenheiros, arquitetos e novas empresas que possam atuar nesse mercado, desde que ele tenha um funding contínuo de produtos. Então, o nosso foco é iniciarmos o programa a partir do início do próximo ano com um programa de ao redor de 300 milhões, 400 milhões de reais. Esse é o nosso foco. Obrigada. Secretario, digamos un... Muchísimas gracias. Digamos, una reflexión digamos bastante profunda de todos los elementos que había que considerar para el nuevo programa. Ahora quería preguntarle al ministro Chacón, ustedes acaban de completar un nuevo diagnóstico, un nuevo estudio de cadena de valor y están pensando en la evaluación de posibles nuevos instrumentos, subsidio, crédito, etcétera, para el Perú. Y quería preguntarle, digamos, ¿cuáles creen que pueden ser más apropiados para su país? Muy buenas tardes ya con todos. Agradecer a MIT por la invitación con estos y ser parte de este panel de ilustres y honorables personajes funcionarios. Bueno, el Perú tiene una población de 33 millones, en donde tenemos un déficit de vivienda de 1.6 millones. Ese déficit básicamente está bien identificado, el déficit cualitativo es de 1.1 millón y 0.5 millones es el déficit cualitativo. Nuestro país, como muchos de la región, es muy diverso, multicultural,
Y uno de los, después de este estudio, estamos haciendo un esfuerzo de rediseñar esquemas de cobertura. Me refiero a replantear el crédito hipotecario para los sectores menos favorecidos. Las tasas de crédito hipotecario normalmente favorecen a un sector que tiene mayores ingresos en la media, pero lo que estamos apuntando en coordinación con los sectores financieros es que sea más accesible a las familias que tienen menos recursos. El Perú tiene un 78% de informalidad en su población, de manera que es importante trazarnos esta meta. Y otro punto es la focalización de estos sectores. Al tener el Perú costa, sierra y selva, los subsidios son diferenciados. No es lo mismo un subsidio en la selva, donde es una zona como Iquitos, mediterránea, donde solo puedes acceder en avión y llevar materiales en barco en 4 días. De todas maneras, el costo de ejecución de un proyecto inmobiliario sube versus una ciudad que tiene la fábrica de cemento, la albañilería a la mano. Entonces, estos factores focalizados venimos impulsando a través del ministerio. Creo que se viene tomando con buena aceptación. En Lima, gran parte de la población, donde tiene en promedio 13 millones de habitantes, y gran parte están asentadas en las partes altas, que son los cerros. Para que esto funcione, debemos primeramente resolver el tema de su estabilidad de taludes en zonas que no sean de riesgo, para que accedan a la vivienda, pero también al agua potable y saneamiento. Esos son los nuevos retos que tenemos. Son días intensos, son días de mucho esfuerzo, pero el gobierno tiene esa premisa de tratar de llegar a todos los sectores, pero con énfasis a los sectores menos favorecidos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Y bueno, vuelvo al ministro Montes entonces, sobre todo, y me quedé con una de las cosas que nos dijo, y es el tema de la escala, el tema de que necesitamos llegar a más gente. Entiendo que su administración está considerando elementos de la industrialización, también, digamos, de la construcción de vivienda. Y ahí, ¿cuáles son las estrategias que están pensando? Mire, yo quiero decirte que nosotros hemos sintetizado todo esto en un plan de emergencia habitacional para los 4 años de gobierno. Y tenemos metas por año en distintos aspectos, para cada uno de los años. Y todo esto a partir del déficit. Y como he dicho, el cuantitativo en primer lugar. Nosotros tenemos un déficit entre 600.000 y 700.000 familias que no tienen vivienda y unos 400 o 500.000 que tienen problemas cualitativos. Esa es nuestra realidad. Lo más dramático está no tener nada y hoy día estar hacinado en una misma casa viviendo, muy apretado, mucha gente, o estar en un campamento, o estar en distintas situaciones muy, muy, muy difíciles. ¿Cuál es la estrategia para esto? En primer lugar, entender de que el Estado en una organización social como la chilena tiene que recuperar un papel que no teníamos. O sea, un Estado de calidad que es capaz de ser un factor que juega un rol bastante articulador con una perspectiva más de largo plazo, que articula el esfuerzo público-privado, que es capaz de tener iniciativas, mucho más iniciativas, no este Estado subsidiario que heredamos nosotros de la dictadura y respecto a la cual nos ha costado mucho superarlo. Necesitamos un Estado distinto con mucha, mucha fuerza. Bueno, ¿qué cosa? Una agradecida al señor ministro del Perú. O sea, en primer lugar, tenemos que diversificar los programas. Esta idea de los programas estandarizados es algo que era de otro momento, y cuando todo se reduce más a lo financiero. Y tenemos que hacer programas que respondan a territorio y a realidades diversas, como él dice. Y hemos pasado a 10 programas, 10 líneas de acceso a la vivienda, algunas en construcción, pero uno que es un fondo solidario que no tiene, ese no tiene crédito, ese es un pequeño ahorro y lo demás apoyo público, quizás lo más numeroso. En los 4 años pretendemos, tenemos una meta de 70.000 viviendas, en total 84.000, la verdad. Después tenemos un programa de integración mezclado a sectores medios con sectores del 40% menores de ingresos, que también funciona y crea barrios distintos y va generando situaciones distintas y con alta potencia hasta ahora.
Y hay un aporte de recursos los privados ahí. Aportan los privados a financiar buena parte de esto, además de subsidios, además de ahorro de las viviendas. Tenemos también un sistema que directamente el Servio va a ejecutar, va a entrar a volver a hacer lo que hacía antes, ahora hacía muy mediado que no lo voy a explicar. Tenemos en vivienda rural un esfuerzo mayor porque estamos muy atrasados en vivienda rural y necesitamos acá principalmente vivienda industrializada. Por las complicaciones de la geografía y todo, un sistema de, nosotros tenemos mucha gente que tiene el subsidio, pero no tiene solución con el subsidio, no tiene un papel en la mano y está indignada porque no encuentra cómo llegar a tener una vivienda, a pesar de que tiene el subsidio. Tenemos también autoconstrucción, que vamos a una autoconstrucción que en algunas zonas es la mejor forma. Se hace la regularidad, se urbaniza, pero después la construcción de la vivienda, las familias lo van haciendo gradualmente de acuerdo a distintos modelos. Hemos vuelto a una cosa que son viviendas propiedad de los municipios para casos de urgencia social de transición. En muchos casos, es lo más injusto en nuestra política, que muchas familias con harta urgencia, ya sea por un incendio, ya sea por un quiebre familiar, y no hay respuesta en el sistema, no hay respuesta. Y hay un programa que cada municipio va a tener una cantidad y su propia reglamentación de acuerdo a su realidad. Tenemos viviendas para trabajadores, que es un acuerdo con los trabajadores y con la empresa. Y la empresa pone el suelo, el Estado pone los subsidios, y ellos gestionan todo este proyecto, y hay varias modalidades. Vivienda en arriendo, aquí tenemos una meta de 20.000 para los 4 años, microradicaciones, que un terreno de 9 por 18 metros, una vivienda se transforma en 3 con un modelo bastante interesante que no puedo explicar. Y en el tema de las ocupaciones, de las tomas que hemos estado viendo con ustedes, con el BID, ahí estamos primero siendo muy transparentes con la gente. No hay solución para todas las personas que están en campamento, solamente una parte. Y tenemos definido cuáles son los lugares, los demás, asegurar cierta habitabilidad básica. Pero ser clarísimo, no vamos a ofrecer cosas que no se pueden hacer, porque es quizá una de las principales razones la desconfianza en las instituciones políticas, en la democracia, que de repente proponemos cosas que no, y queremos ser lo más realista posible. Además, perdónenme que me alargue, pero además de diversificar los caminos, nuestro problema es más serio del suelo. Nosotros, Chile es el paraíso del negocio del suelo. Para quien quiera hacer un negocio bueno, Chile, paraíso. Casi no tiene tributo el suelo. Y para construir, no es que no haya suelo, sino que es muy recaro. O sea, no es que no haya, si solo hay por todos lados. Entonces, el problema es poder tener un banco de suelos públicos. Estamos en eso. Y necesitamos para este plan 3.569 hectáreas de suelo. Ya tenemos una parte, nos faltan 1.211 hectáreas, que esperamos tenerlo para poder llevar adelante este plan y dejar un tanto para el gobierno que viene después. Y esto está comprando el Estado a privado, negociando mejor. Está haciendo que todo el suelo público se pone a disposición del programa. Y además esto se busca que los suelos sean adentro de las ciudades, no en los bordes, donde sale mucho más caro porque ahí hay que poner equipamiento, pavimento, agua, luz. No, aquí dentro de la ciudad, en los lugares, estamos haciendo incluso pidiéndole estacionamiento al Parlamento, que nos pase el estacionamiento para construir viviendas sociales en el centro de la ciudad. Es bien provocadora, pero estamos tratando. Bueno, aquí uno de nuestros problemas son las Fuerzas Armadas, que se quedaron con mucho suelo. Desde la dictadura se quedaron con mucho suelo y estamos viendo que pasen suelo para esto porque ellos lo dedican a hacer negocios, pero no. En fin, eso en segundo lugar. Lo que me preguntaba en tercer lugar, que es producción de vivienda, cambiar la manera de producción de vivienda. Yo creo que aquí, yo quiero valorar, porque aquí hay un empresario chileno en este momento, una persona joven. Ha surgido una generación de empresarios jóvenes preocupados de construir mejores viviendas sociales, formándose para eso, creando empresas, incorporando formas distintas de organizar la producción, en fin, de distintas maneras. Nosotros tenemos, la vivienda industrializada es algo nuevo en vivienda social, en vivienda de interés público. Eso existía para vivienda de mayor, de otros niveles de ingreso, pero no para la vivienda social. Nosotros nos estamos demorando en construir un edificio 4 meses, un edificio de 6 pisos con vivienda industrializada de hormigón, y de gran calidad y de gran diseño, y eso no estamos en condición de hacerlo en todos lados, pero tenemos 7 empresas produciendo 3 tipos de vivienda: madera, acero, hormigón, y una cuarta que es una mezcla de madera con hormigón. Y estamos en una exposición en la próxima semana en Chile, va a mostrar los 3 modelos que hemos tratado de transformar viviendas tipo, que nos permita no tener que volver a analizarla, clasificarla con todos los trámites y sacarla adelante. También tenemos con harto problema en la producción con el sistema de abastecimiento, porque los insumos están subiendo mucho. La especulación en los mercados internacionales. Los chinos aquí jugaron un rol muy central de organizar. Se retiraron y a nosotros nos provocaron un incremento en los valores de los insumos. Además del transporte, se desata una especulación. Y tenemos que ir a comprar a Argentina, tenemos que ir a comprar a Ecuador, tenemos que ir a comprar de mala manera y no organizado. Bueno, aquí el Estado tiene que asumir un rol de ayudar con los empresarios a organizar esto. La formación de maestros.
Nosotros tuvimos unos apoyos sociales muy fuertes y los maestros se fueron a hacer su propia empresa y a trabajar por su cuenta y dejaron la vivienda pública, los programas mayores. Estamos en un programa de formar 8.075 maestros, algunos de vivienda clásico y otros de vivienda industrializada, que en general son mujeres las que están dirigiendo las máquinas para la vivienda industrializada, que son más precisas, más rigurosas y también hay en eso. Además de estas dos cosas, lo demás lo voy a decir muy al pasar. Se dijo acá, agilizar procesos. Nosotros, desde un terreno que nosotros decimos, aquí vamos a construir una vivienda, hasta que empieza a meter pala, a construirse, nos demoramos 3 años. Pues eso no puede ser cuando hay una emergencia. Entonces estamos viendo cómo acortar esto. Y la burocracia para esto, y la municipal en primer lugar, y ahí seguimos, toda la cadena, es una cosa increíble. Las empresas privadas son tan... Mire, en ir a conectar la electricidad en una población de la comuna de San Ramón se demoraron 6 meses. Familias que estaba construido todo, lo único que faltaba es conectar. Y decían que no tenían funcionarios. Bueno, ahí no vamos, van a hacerlo de otra manera ahora, pero todo esto es la burocracia. Y una cuestión clave, que es la participación, porque no es un solo problema tener la vivienda. Es qué pasa con las comunidades que van a vivir. En Chile la dictadura y mucha, y el crecimiento económico desarmaron el tejido social. El tejido social está muy dañado. Entonces se requiere reconstruirlo y la vivienda es un eje para articular, y esto es difícil. En los edificios que nosotros, los condominios de vivienda social, la vida es muy difícil, hay mucho conflicto. Y mucho conflicto entre las familias. Se requiere un esfuerzo público de los partidos políticos, de las instituciones a reconstruir el tejido social. Eso se dejó como que era un dato. No es un dato en Chile hoy día. Chile tuvo un gran tejido social, de mucha densidad, muy fuerte, pero eso se perdió. 17 años de dictadura, con todos los dirigentes sociales designados por la dictadura, nos dejaron así nomás a un tejido social. Y después que mucho crecimiento económico, soluciones muy rápidas a todo, también tiene un efecto que no se ha reconstruido. Y por eso tenemos un centro de formación, diálogo, participación, un centro dentro del Ministerio de la Vivienda para esto. Estamos también con un programa de radio todas las semanas del Ministerio, o sea, estamos buscando otra manera de... Y estamos tratando toda la gente del Ministerio y también de los privados, que un programa que se llama bien raro, se llama acompañamiento social, como si la gente requiriera un acompañamiento. Los líderes que nosotros tenemos a nivel territorial son de calidad y ellos son los constructores y tenemos que ver cómo se hace mejor. Termino con dos cosas. Una cosa que aquí se ha dicho... Nosotros tenemos un problema serio, ¿cómo ligamos un programa de este tipo, un programa de vivienda con el sector financiero? Porque el sector financiero como que vive su vida y solamente trabaja determinadas tasas, y tenemos un sistema que varios de ustedes lo conocen, esto de la AFP y toda esta cuestión, que los fondos son, tenemos 250 mil millones de dólares ahí. ¿Cuántos de esos recursos van a un programa de vivienda de interés público? Prácticamente nada. Entonces hay una desarticulación entre eso y lo otro. ¿Cómo se hace esa articulación? Tenemos que aprenderlo. Porque, y una de las cosas que nos interesa de este encuentro y de conversar acá con una mexicana que está ahí, ¿sí? No, es la mexicana, usted también, después con un... Pero lo que quiero decir es que, ¿cómo juntamos las dos cosas? Porque hay gente que va a pensar cómo pone recursos de la previsión en bonos, en acciones, en otras cosas, pero no cómo la pone en programas públicos, y tenemos que ver cómo reconstruir eso, estamos intentando... Y también el tema tributario. Nosotros tenemos un sistema tributario que fue muy injusto. Teníamos una franquicia tributaria para cualquier tipo de construcción que significó un traspaso del Estado de 30 mil millones de dólares. Esto viene desde la época de la dictadura. No lo hemos logrado. Recién ahora lo estamos echando abajo. Fuimos de a poco cambiándolo para que los tributarios fueran a incentivar la producción de vivienda en las zonas y sectores que más necesidad había en la sociedad y en las empresas que trabajan en otra línea. Bueno, en eso, cuando me preguntan qué estamos haciendo, estamos en esto, es harto grande, estamos haciendo harto esfuerzo. Afortunadamente no estamos en su país, porque aquí estamos de 260 mil viviendas para 4 años. Y ustedes plantean 5 millones de viviendas para 5 años. Nosotros estamos apenas con esto y con harta dificultad, y esperamos además que nos ayude la experiencia de todos y particularmente la relación con el BID. Muchas gracias. Gracias, ministro Montes. Alfredo, hablando también de nueva vivienda, quería preguntarte en términos de, digamos, de producción financiada en Brasil. Ustedes hicieron también unas importantes modificaciones al programa, retomaron el programa anterior y luego hicieron unas modificaciones importantes que lo han agilizado y que han permitido llegar a un mayor número de personas. ¿Nos cuenta, por favor, cómo lo hicieron? Tatiana, eu gostaria de iniciar pegando uma parte da fala do ministro.
quando ele diz da necessidade de pulverização e retomando a ação anterior de melhorias, o que nós observamos que a população mesmo de baixa renda, se ela tiver uma taxa de juros adequada, ela tem interesse em fazer a reforma própria. A dificuldade está em você atrair os agentes financeiros. Então, ao invés de nós aportarmos subsídio diretamente para a pessoa, nós estamos preferindo uma modalidade diferente, que é a criação de um fundo garantidor para que os agentes financeiros tenham mais segurança para operar. Então, só para confirmar da necessidade realmente de ter um olhar diferente para soluções diferentes. Na questão da produção habitacional, o Brasil lançou em 2009 um programa conhecido mundialmente e que teve muito sucesso. Até 2020, ele tinha entregue ao redor de 5 milhões de unidades habitacionais e ele é diferenciado entre produção subsidiada, onde o Estado brasileiro contrata empresas para produzir as unidades e depois transfere as pessoas de muito baixa renda que vão pagariam um valor bastante pequeno durante 10 anos. A outra parte, a maior parte, que é a produção financiada. E na produção financiada eu percebi que algumas perguntas e na colocação que foi feita... As pessoas que têm que... É a questão da transferência do ganho do subsídio não para a família, e sim para os terrenistas e para os produtores, que é muito comum. De transferência de los beneficios. Qual foi a solução que nós encontramos no Brasil, que não é perfeita, mas não solamente para as famílias em questão, mas para os... El aspecto financiero, lo que hemos hecho en este respecto en cuanto a la construcción subvencionada, el Estado contrata a las empresas y entonces se presentan las empresas, hay desde luego un cargo mínimo, por ejemplo, hay que respetar las características de la región y cuando las empresas establecen un techo, o sea, hay que tomar en cuenta entonces las características, como les decía, y la población en sí, cuánta población hay. Y después tenemos que ver cuáles son los ingresos. Entonces, llegamos a un techo maximal para las empresas y tienen la ventaja y la y la tasa de la tasa de interés es baja y también se reduce para que estas empresas puedan construir. Nesses subsídios. Falando, aproveitando um pouquinho, falando também da produção subsidiada, quando nós estamos revisando a política, inclusive enquanto a produção subsidiária, uma série de programas, olhando inclusive para o Chile, que apresentava, para o México também, que apresentava uma característica parecida com a do Brasil, que a produção subsidiada... Hay que presentar las características de Brasil en la producción subsidiaria y diversificar. O sea, porque tenemos que tomar en cuenta la degradación del suelo. Y nós refizemos todo o programa e agora y en todos estos programas o volume máximo de unidades queremos establecer un volumen máximo de unidades, exigimos que haya una implantación del programa de esas empresas en áreas que tienen el tipo de equipo social necesario para poder hacerlo, que están equipados socialmente y como contrapartida de las necesidades de la participación efectiva del municipio. Teníamos un modelo anterior en donde se pagaba todo. Ahora son los municipios los que participan mayoritariamente para financiar esa área. Con esos grupos ahora podemos calificar ese emprendimiento, como por ejemplo, placa fotovoltaica, las instalaciones fotovoltaicas, el uso de recursos hídricos, la transferencia automática para poder de tal manera suplir y proporcionar lo necesario a esas unidades de vivienda. Nos hemos quedado sin tiempo. Ya veo que estoy en rojo, así que mi última pregunta va a ser para el ministro Paniagua.
Ministro, ustedes están muy concentrados en trabajar, hablando de ciudad, de, como nos comentaba Alfredo ahora, en trabajar en una ciudad compacta y asegurar que haya mejorías, con, digamos, a través también de la densificación, pero bien estructurada. Ahí quería preguntarle qué tipo de iniciativas están pensando para que las familias estén cerca de un transporte, de servicios educativos, de salud, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de soluciones están conceptualizando ahora mismo? Gracias. Bueno, de acuerdo a la información que hemos levantado en campo, estamos promoviendo el Código Único Habitacional. Este código consiste en tener una información detallada de las familias, de los hogares, para que los subsidios sean más eficientes. Los subsidios lleguen a quienes realmente lo necesitan. Actualmente nuestra política de subsidios, yo creo que es importante, pero a veces un poco que se pierde de control cuando debería ir a puntos que realmente se necesita. Estamos desarrollando conjuntamente con apoyo del BID una plataforma que va a ser de mucho apoyo, porque vamos a tener esta información actualizada y también va a consensuar con los catastros de las ciudades. Vamos a tener ciudades compactas que tengan acceso a los servicios en zonas de menos riesgo con un desarrollo sostenible, de manera que este de subsidio va a estar más al alcance, y no solo para las financieras de más recursos, también para las microfinanzas, las cooperativas. A través del regulador venimos conversando para que sean admitidas y den crédito a este sector importante. Yo creo que eso es lo que nos va a permitir crecer y cubrir esa brecha. Muchas gracias. Yo me voy a aprovechar de que le iba ya con el micrófono todo este rato. No, voy a decir una cosa. Los subsidios son buenos para algunas cosas y para otras no. Me refiero a los subsidios individuales. A veces hay que financiar proyectos que incluyan equipamiento. El subsidio individual, como lógica, puede ser nefasto si lo aplicamos en todos los programas de la misma manera. Esta es una cosa que nos llegó, parece que de este país para el sur o para el norte, no sé, pero nos llegó para todos lados. Pero eso no, aquí no está funcionando bien. Si esto no es un problema de mercado, es un problema que requiere esfuerzo privado, público y de ordenamiento. No creamos que el subsidio es la solución de todo, solamente para algún tipo de programa. Gracias. No, gracias a usted, ministro Montes, y con eso vamos a cerrar esta sesión. Como bien decía el ministro, el subsidio no es la única solución. Tenemos múltiples instrumentos y tenemos que considerar cada uno de ellos a medida. Tenemos instrumentos y no hemos hablado mucho de los incentivos, pero también hay, por ejemplo, incentivos fiscales que se usan en algunos países, etcétera, y que pueden ser de gran utilidad. Con eso, les agradezco a todos el habernos acompañado en esta primera sesión de nuestro Foro de Vivienda 2022. Le voy a pasar la palabra a Luis Manuel, pero creo que tenemos que estar de regreso en una hora aproximadamente. Adelante, Luis Manuel.